acá y tiene que bajarla hasta la misma altura donde estaba la de Javier. Estamos reunidos para homenajear al padre de la patria, don José de San Martín, fallecido en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Sus primeros años de vida se enmarcan en un paisaje de selva y río, imágenes que serían imborrables. Siendo un adolescente, inicia su carrera militar, la que cincela su temple, manifestando valor, ánimo y fortaleza de soldado que lo convertiría en el santo de la espada. Después de muchos años y con una realidad diferente, su memoria nos une y nos compromete a renovar nuestros vínculos con la historia, con la patria y con nosotros mismos. Convocamos al señor presidente municipal, arquitecto Darío Schneider, al jefe del cuartel de vigilancia Crespo, teniente coronel Mariano Herrera, al diputado provincial Julián Maneiro y a la concejal Cintia Marrón, quienes serán los encargados de depositar una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al general José Francisco de San Martín. Seguidamente se realizará un minuto de silencio en memoria del padre de la patria. Y él mismo vivió en forma coherente con esas premisas y fue un ejemplo y un referente no solo para su hija, sino para sus soldados, sus colegas y cualquier otro ciudadano. Estas normas pueden ser tomadas como guía para todos los argentinos y argentinas en todos los tiempos. Ellas dicen: humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que no perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Que a él lo inspiró mucho su espíritu de fe, su fe cristiana, cosa que inculcó también en su ejército. Por eso creo que este mandato del Señor de amarnos los unos a los otros estuvo presente, digamos, en todo su obrar. Por eso en ese sentido también San Martín se nos presenta como un modelo
de patriota y de cristiano, y de él podemos entresacar, digamos, varias virtudes que pueden ayudarnos a nosotros en este momento particular de la historia, ¿no? Su espíritu, por ejemplo, de solidaridad, porque ofreció su vida, sus capacidades, sus talentos, en bien de la patria y en bien de Sudamérica. No exigió solamente a los otros, sino empezó exigiendo a sí mismo. Su valentía en ofrendar su propia vida, que muchas veces estuvo en riesgo de ser perdida, no mandando a otros al frente, sino poniéndose él al frente, justamente de lo que era la liberación de la patria. Un gran amante de la libertad verdadera, plena, no solamente, digamos, del poder extranjero, sino de cualquier otra cosa que pueda atentar contra la dignidad del hombre, contra la dignidad de la persona. Con esta modalidad que ha impuesto la situación sanitaria, ya lo hicimos en el 9 de julio, bueno, hoy también, en este 17 de agosto, en un acto reducido, pero agradezco, por supuesto, a los abanderados de las escuelas primarias y a los funcionarios amigos que nos acompañan. Nunca, no nos gusta dejar pasar estas fechas patrias, nos parece que son importantísimas para los argentinos, así que más allá de la modalidad reducida estamos felices de poder retomar los actos patrios y como siempre, como cada 17 de agosto también nos reunimos aquí en esta esquina, Independencia y San Martín. Bueno, para rendir homenaje merecido a nuestro libertador, al general don José de San Martín. Siempre la historia por ahí ha destacado más aquellos aspectos y virtudes que tienen que ver con su conocimiento sobre la estrategia militar, ¿no? La planificación de las batallas, el cruce de los Andes. También esa mirada que él tenía sobre el conflicto, y que era una mirada global, estratégica. Él entendía que no alcanzaba con poner en retirada al ejército español de nuestro territorio, sino que toda América Latina debería ser liberada del dominio de la corona española. Por eso también puso ese mayor empeño, ese esfuerzo en liberar a medio continente. Muchas veces hemos destacado también, y aquí se ha dicho también en las intervenciones anteriores y también en la reseña histórica que estamos haciendo, los otros aspectos que son no menos importantes de la personalidad, de la vida de nuestro general, y que obviamente son absolutamente útiles para los argentinos en este día y la formación ciudadana de cada uno de nosotros. De hecho, su vida ha sido todo un ejemplo de honradez, de rectitud, de honestidad, de humildad y también de rectitud cívica. Y recién mencionaban algo al respecto, cuando le tocó gobernar dio muestra de ello. Algunas cuestiones que siempre nos gusta destacar es cómo impulsó, bueno, o respetó la libertad de prensa, la libertad de los indios, de los esclavos, la división de poderes, el apoyo a la educación como una herramienta también de desarrollo y de igualdad social. Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, de toda su trayectoria intachable, también tuvo que sufrir la ingratitud de muchos de sus contemporáneos por ese egoísmo que hubo en muchos de ellos. Sin embargo, bueno, la historia lo ha puesto en su lugar, acá en este pedestal, y que todos los días también nos indaga y nos mira a todos nosotros sobre nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Cuánto te admiro y te quiero.
José Francisco, tu gloria no tiene fin. Protege nuestro destino, mi general San Martín. Protege nuestro destino.